Tenemos la Navidad a la vuelta de la esquina y los más previsores ya están diseñando los suculentos menús que disfrutarán en estas fechas tan señaladas. Y con la llegada de las fiestas, los precios de los mariscos más demandados suben como la espuma. Es por eso que congelar el género se ha convertido en una opción para muchas familias. Así lo pudimos comprobar en la Plaza de Abastos, que estos días cuenta con mariscos variados y a buen precio. A maior parte da xente que ven ou ven así para o día a día ou xa ven para congelar, claro, porque agora é un momento clave para comprar ben de precio e ter no Nadal de todo fresco, ou sea, bo, de calidad, camarón e o centolo. É moi difícil de saber, pero bueno, suele subir moito, é igual en algunhas cousas 20, 30 euros en kilo, é fácil. Si principalmente nécora, centola, estáse vendendo moito para congelar. Moito, moito, moito. Despois, por así por a cigala, pregúntanche, pero esperan un pouquiño máis. Así, estes produtos que poden subir moito para as Navidades, como é unha centola ou unhas nécoras da ría, si que xa están levando para congelar. Nos, por exemplo, ahora estamos vendendo a centola a 18 euros o quilo, e en plena Navidad pode chegar a 45. No caso, pasa xa do doble. E a nécora de 30 pode chegar a 60, unha nécora grande da ría. Temos, pero bueno, moita no. A de sempre, a que suele xa estar acostumbrada a facer, eso sí, pero no. A maioría da xente espera o último. No obstante, algunas familias aún se muestran reacias a comprar para congelar y prefieren comprar más caro, pero claro, mucho más fresco. Venga casi a pagar moito, sí. Ou se toma fresco ou non se toma. Esperamos todavía. É moi temprano todavía. A lo mellor 5 ou 6 días antes, pero de principio non é moi temprano. A mí gustame máis de fresco. Eso que, por exemplo, este que é camarón, dame igual, que é rico. Pero a mí, a verdad, gustame máis fresco que congelado. Pero vamos, si me coincide que está ben de precio, congelo.